¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Comenzando una nueva semana, ya arrancamos esta jornada del día lunes y hoy vamos a compartir una nota que tiene que ver con la postulación para el chamamé para integrar la lista de patrimonio cultural intangible de la humanidad. Lo que significa esto como representativo para Corrientes, como legado para Corrientes y como producción de trabajo para los correntinos. Dentro de un ratito vamos a entender un poco más acerca de este tema. Y También. mucho más. Se queda con nosotros, comenzamos el programa y lo hacemos ya mismo de esta manera, con la semilla de la semana a cargo del doctor Gumersindo Meiriño Fernández. ¿Qué tal, amigos de la semilla de la semana? Estamos en el santuario de la Virgen de Lourdes. Está sonando la campana, mientras miles de enfermos, miles de personas con dolencias, acuden a sus oraciones. El dolor, la enfermedad, forma parte de la existencia humana. Esta semana te pido que tengas en cuenta en tus oraciones, en tus obras, en tus pensamientos, de forma positiva, aquellas personas que pueden estar sufriendo alguna enfermedad, algún dolor, aquellas personas que tú puedes acompañar, si no físicamente, que también lo podrás hacer con algunas, sí con una oración sincera a los pies de la Virgen de Lourdes hoy o con esa oración en cualquier momento del día. Recibe esta semilla en tu corazón, riégala, cuídala, protégela y dará fruto, fruto abundante. Que Dios te bendiga, hasta la próxima semana. Qué honor que nos hicieron sentir a los correntinos cuando sabíamos, porque sabemos que tenemos algunas diferencias con la capital federal, con la provincia de Buenos Aires, sabemos que tienen otra población, sabemos que vive el 40% de la gente, o Córdoba, pero nosotros ahí nomás, el año que viene, vamos a ver si le ponemos un poquito más de pila, yo estoy seguro que le podemos ganar, pero muchas felicidades porque fue el mejor resultado del interior de la Argentina y ustedes lo hicieron posible. Y el presupuesto que destinamos es importante, pero el presupuesto que destinamos vale la pena. Porque en estos juegos nosotros vemos que cada intendente nos da una mano, cada uno de los deportistas trabaja y trabaja mucho, con esfuerzo, con sacrificio, competimos, fomentamos una vida sana, una vida en donde vamos a cosechar amigos por siempre. Y eso, cuando pase el tiempo, ustedes se van a dar cuenta lo importante que es tener un amigo y consolidar esta gran familia correntina que es la familia del deporte. Yo quería resaltar los logros nuestros, porque por ahí en los titulares de los diarios pasan o por ahí no se ven. Queríamos visibilizar lo que hemos cosechado con el deporte y le dije al secretario de Deporte de la provincia, al nono Topo Terrile, que realmente pueda hacer un acto como este y reconocerlo y que la gente lo pueda conocer, aquellos que nos han traído gloria, aquellos que han competido para la provincia de Corrientes. Y fueron 8 medallas de bronce, 23 medallas de plata y 33 medallas de oro. Un cuarto puesto, luego de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, y ahí nomás llegamos nosotros. Tuvimos disciplinas destacadas con medallas. Salto en largo, lanzamiento de bala, carrera de 80, 100 y 150 metros, atletismo,
básquet 5x5, básquet 3x3, bádminton, ciclismo de pista, levantamiento olímpico. Y realmente fue una actuación muy destacada en general de nuestros deportistas. Tuvimos 37 disciplinas, participaron 33 ciudades, 54 deportistas, dos deportistas que fueron elegidos para la Selección Nacional de Argentina de Atletismo Adaptado. Espinosa Elías y Molina Lautaro. Fuerte el aplauso. Acá estamos recibiendo este gran día de la Fundación Namás. El tiempo no nos ayudó, pero igual lo estamos haciendo en otro lugar muy lindo. Así que agradecer la presencia de todas las personas y a disfrutar de una hermosa tarde. Contanos y recordanos qué es la Fundación Damás y por qué este cóctel a beneficio. La Fundación Damás trabaja principalmente por los niños. Atendemos a 70 niños en La Palmira, en nuestro merendero, y bueno, hoy estamos trabajando por ellos. Qué bueno que el correntino sea solidario, ¿no? Y que a través de este tipo de eventos está ayudando y mucho. Sí, la verdad que sí. La gente de Corrientes, de Resistencia, de Buenos Aires, de muchos lugares que se acercaron hoy aquí. ¿Qué hay preparado para hoy? Contanos. Bueno, tenemos una tarde de ricos tragos, tenemos una tarde de desfile, de moda, de buenos amigos y, por supuesto, disfrutando de la cocina del chef Cristo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos presentando la nueva colección de GESA. Acá estamos colaborando con la Fundación Damás para lograr que el merendero de La Palmira pueda terminar su obra, digamos, y así seguir ayudando a los chicos. Y en cuanto a lo que vamos a ver en pasarela, ¿qué vemos? Vamos a ver todo lo último en tendencia, una gran mezcla de géneros que utilizamos nosotros, tiene que ver con lo tropical, así que va a estar con colores vivos, mucho estampado, muchos pájaros, flores, una colección muy viva. Bueno, hoy voy a mostrar algo de la colección Contacto Celestial que hice para la temporada primavera-verano, que habla de los ángeles. Entonces van a ver vestidos con mucho vuelo, con mucha transparencia, géneros muy sutiles que acompañan el movimiento del cuerpo para que la mujer se sienta fresca, que a la vez esté sexy, jugar con la seducción de la transparencia. Así que bueno, con mucha expectativa, espero que les guste. Aquellos que lo pueden ver a través de las imágenes, ¿dónde se pueden adquirir estas prendas? Pueden seguir en Instagram y en nuestra página web Bresa con doble Z by Natalie, que es mi nombre, y ahí pueden ver todo. Bueno, es un honor que me llamen y me piden estar con todos ustedes para apoyar una causa tan noble como ayudar a unos niños a tener un merendero en La Palmira. Es muy lindo. ¿Cómo surgió esta relación con la Fundación Damás? Contame un poquito, porque esto nació hace varios años. No, la idea nace de una amiga, Verónica Ketlar, que me dice: queremos que venís a un té que vamos a organizar y queremos que vengas. Y voy al té, que estaba en La Londra, muy lindo té. Digo, pero ¿por qué no traes más gente a un lugar más grande? Dice: no, no podemos. Digo, ¿por qué no pueden? Y una de las chicas de Damas, que no voy a nombrar, me dijo: algún día nos tenés que enseñar a cocinar. Dije: vamos a algo mejor, voy a cocinar para todos, pero para mucho más. Volví, hicimos una cena muy importante en La Londra, muy linda, había mucha más gente. Le dije: Verónica Escalante, dije: Vero, habla con la chica, pero hay que hacer algo mucho más grande. ¿Qué preparaste hoy acá? Contanos. Bueno, hice una bondiola de cerdo laqueada con teriyaki, salsa de teriyaki. Hicimos un ojo de vino con una salsa bearnesa, que es una emulsión francesa. Hicimos un asado de la Mesopotamia con una baba ganoush, que es una emulsión de berenjena con tajina, o sea, es muy rica. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper, encuentro que mamá consigue lo que busca. Encuentro que papá consigue lo que le gusta. Encuentro que Carlos lleva su plato favorito. Y
que cata encuentra lo que la hace feliz. Pero además de todo eso, encuentro tranquilidad, encuentro comodidad y sobre todo, encuentro calidez en la atención. Por eso elijo el súper, porque sé que está de mi lado, del lado de mi familia. Gracias a la confianza de cientos de familias como la tuya, somos la prestadora de servicios sociales que más afiliados convoca. Con mucho orgullo, podemos decir que somos una empresa líder en la prestación de servicios de sepelios y prestaciones sociales. Y llegamos con nuestros servicios a todo el litoral argentino. Por creer en nosotros, desde Previsora del Paraná, queremos darte las gracias. A vos, a tu familia y a todas las familias que luchan día a día para construir un futuro mejor. Estamos cerca tuyo. Somos Previsora del Paraná. Más protección. Más beneficios. Más felicidad. Son los nuevos conceptos de un equipo médico de emergencias renovado. Conocé la nueva propuesta de M ingresando a www.m.com.ar o llamando al 0800-7777-363. M. Estás protegido. Estás feliz. Ahora hacer tus compras en Previsora del Paraná es más fácil. Con un clic, accedes a todo lo que deseas desde tu PC, tablet, celular. Fácil, rápido y seguro. Ingresa a tienda.previsoradelparaná.com y disfruta al máximo en tus compras. Además, podés abonar con todos los medios de pago. Es un nuevo servicio para todo el público. De Previsora del Paraná. El súper que está de tu lado sigue sumando beneficios. Junto a Plus Pago, podés pagar tus facturas de servicios, envío de dinero, extracción y pago con débito. Muchos más servicios en un solo lugar. Conoce estos beneficios en el súper que está de tu lado. Corrientes, Hipólito Yrigoyen 1773. Resistencia, Juan B. Justo 282. El súper de la gente de tu lado y para vos. Ferretería Bucor es sinónimo de calidad y garantía en todos sus productos. Te ofrece la mayor variedad en herramientas industriales y para el agro, con atención personalizada. Ferretería Bucor te espera en Avenida Libertad 6350, a 200 metros del acceso al Águila. O llámanos gratis al 0800-555-098. Ferretería Bucor es parte de todos tus proyectos. Más de 400 destinos para descubrir. 4 países. 21 provincias. 5 millones de pasajeros. 130.000 servicios. 79 millones de kilómetros recorridos al año. 1.000 puntos de venta. Viví la experiencia Flecha Bus. Es
Estamos acá en las Jornadas Nacionales de Derecho Administrativo organizadas por la ADA, conjuntamente con el Superior Tribunal de Corrientes. Me asignaron el tema de derechos humanos y los sistemas de habilitación de instancia judicial. Creo que es importante poner el Poder Judicial en perspectiva de los derechos humanos. El año pasado, en el año 2017, ha habido dos manifestaciones importantes. Primero, de la Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Mayores y la opinión consultiva número 23 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está conectando toda la perspectiva de derechos humanos y ambiente y ha ampliado el marco de tutela al crear un estatus jurídico especial con un tratado específico para las personas mayores. Considero que la clave de derechos humanos es muy importante situarnos en un nuevo desafío a lo que es la función judicial y el equilibrio de poderes. La verdad que ha colmado con creces nuestras expectativas porque hemos contado con visitantes de todo el país, pero fundamentalmente de la región NEA. Y en esto se nota justamente porque muchos de los aquí presentes han sido alumnos de la carrera de posgrado, de la especialización de Derecho Administrativo que se dictó y se sigue dictando en la UNE. Y bueno, la verdad que estamos muy conformes. Los temas que se están tratando son de candente interés público, es decir, de candente actualidad, o sea que cautivan la atención de todos los asistentes. Existe la posibilidad de destinar un espacio para realizar preguntas una vez que termina cada uno de los paneles. Y bueno, la verdad que estamos muy satisfechos porque de todos los visitantes estamos recibiendo elogios permanentes acerca de la buena organización, el buen trato. Sí, la verdad es que es un gusto estar en la apertura de este congreso, que es nacional e internacional, y poder participar con grandes expositores de lo que es el derecho administrativo, contando por profesores locales, por administrativistas locales, que los tenemos y muy buenos, y poder contar también en breves con la disertación del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es una de las mentes más claras en materia de derecho que tenemos en la Argentina. Así que va a ser una muy buena jornada y espero que tengan conclusiones muy buenas en esta estadía en Corrientes. Con la nueva promo de Tarawí, podés ganar una moto y muchos premios más. Encontrá el cupón ganador adentro de los paquetes de Tarawí. Porque con Tarawí, tomás mate, tomás té y no tomás más colectivo. Promoción válida en la presente ciudad, sin obligación de compra. Bases y condiciones disponibles en locales adheridos o llamando al 0800-333-0513. Como desde 1890 nosotros cuidamos nuestra cerveza, te pedimos que vos la cuides paso a paso al servirla. Empecemos con los barriles. Los barriles se guardan en un lugar fresco. Nunca dejes pasar más de 7 días después de pinchado el barril. Mantén las líneas de las choperas limpias. Cada 21 días pasaremos a sanitizarlas. El vaso limpio, cristalino y enfriado antes de servir. Inclina el vaso a 45 grados con mano firme. El vaso no debe tocar el pico. Dije, el vaso no debe tocar el pico. Comprobar que la espuma del chop sea de 2 dedos exactos para proteger los sabores y aromas de nuestra cerveza.
entregar bien frío, 2, 3 grados, para que se pueda disfrutar su sabor suave y refrescante. Así se sirve el verdadero chop. Así se toma el verdadero chop. Ahora hacer tus compras en Provisora del Paraná es más fácil. Con un clic, accedes a todo lo que deseas desde tu PC, tablet, celular. Fácil, rápido y seguro. Ingresa a tienda.previsoradelparaná.com y disfruta al máximo en tus compras. Además, podés abonar con todos los medios de pago. Es un nuevo servicio para todo el público. De Previsora del Paraná. En Río Shop Deco, viví tu vida estilo vintage. Vení a conocer la exclusiva y novedosa línea en decoración retro. Y además, pagando al contado, obtené 10% de descuento en productos seleccionados de Electro y 20% en artículos de bazar y muebles. Río Shop, te sorprende. En el hipermercado Libertad Chaco. RENACI es una unidad de duelo que fue conceptuada para acompañar a las personas que están transitando justamente por la pérdida de un ser querido. RENACI es un servicio gratuito, no se cobra nada, pueden venir personas que sean afiliadas a Previsora del Paraná, que es la empresa que lo auspicia, o también personas que no estén afiliadas, es abierto a todo el mundo. Cuando perdemos a un ser querido aparecen problemas y no elaboramos bien el duelo, un duelo patológico, problemas en el trabajo, ideas de suicidio, duelos que no se terminan de elaborar nunca y que ocasionan muchos conflictos a nivel familiar, social. La idea de RENACI es evitarnos todos estos problemas y tratar de elaborar el duelo de la manera más eficaz posible y tratar de evitar todas las consecuencias negativas que esto podría traer. Invitamos a las personas que hayan pasado por esta situación, sea reciente o que date de tiempo atrás, que se acerquen y nos consulten, así nosotros podemos darle el soporte necesario para que ellos puedan tener un duelo saludable. Más protección, más beneficios, más felicidad. Son los nuevos conceptos de un equipo médico de emergencias renovado. Conoce la nueva propuesta de M ingresando a www.m.com.ar o llamando al 0800-7777-363. M, estás protegido, estás feliz. Más de 400 destinos para descubrir. 4 países. 21 provincias. 5 millones de pasajeros. 130.000 servicios. 79 millones de kilómetros recorridos al año. 1.000 puntos de venta. Viví la experiencia Flecha Bus. Yo estoy feliz por poder recibir a tantos amigos en este programa y usted que nos sigue semana a semana lo sabe y va comprobando y va escuchando cada uno de los temas de los cuales nosotros hablamos. Y hablamos mucho de chamamé. Usted sabe que por acá pasan los chamameceros, por acá pasan los músicos, por acá pasan gestores culturales. Y se habló muchas veces acerca de esta postulación como patrimonio intangible de la humanidad, patrimonio intangible cultural de la humanidad, este nuestro querido chamamé. Vamos a enterarnos de qué se trata, cómo es el proyecto y en qué instancias está. Para eso ya he invitado a la doctora Gabriela Basualdo. Ella es directora de Relaciones Internacionales de la provincia de Corrientes. ¿Cómo está, Lela? Bienvenida, Gabriela. Gracias, Miriam. Un placer. Bueno, con muchas ganas de enterarnos, de saber en qué instancias, cómo surge y la importancia que tiene para Corrientes el chamamé. Bueno, antes que nada, muchas gracias por el espacio. En este momento tan crucial para la cultura correntina,
Realmente es muy importante comentar esto. Bueno, la postulación del chamamé para integrar la lista representativa del patrimonio inmaterial de la humanidad surgió hace mucho tiempo. Digamos que hace 10 años más o menos, justo cuando salió lo del tango, que fue en el 2009, yo empecé a mirar así con mucha atención y dije, wow, qué bueno sería eso. Fui y se lo comenté a Norberto Liszczynski. Y Norberto me dijo, bueno, negra, metele. Y empecé a escribir porque en realidad los formularios son muy extensos, son muy largos, hay mucho contenido, muchas cuestiones que completar. Y empecé a paralelamente a completar y quedó ahí lo del formulario UNESCO. En ese momento el protocolo era diferente al que actualmente es, pero sí. Quedó ahí con algunas letras escritas. Y encaucé todo el trabajo a presentarlo como patrimonio cultural del Mercosur. Eso nos llevó 7 años, wow. Porque el expediente no salía de la Cancillería Argentina. En el 2017, perdón, el año pasado, logramos el 8 de junio el reconocimiento por todos los ministros de Cultura como el chamamé como una expresión cultural del Mercosur. Es una de las poquitas que hay en el Mercosur, que son solamente 19 todos los países del Mercosur, incluso los asociados, ¿vale? Así que no solamente los 4 originales, sino todos los asociados. Así que son pocos los elementos que han cumplido el proceso. Y el chamamé lo cumplió. Bueno, y entonces ya en ese momento nosotros ya habíamos comenzado, en diciembre del 2016 comenzamos el trabajo muy fuerte, presentamos en marzo del 2017 ante UNESCO, fue un trabajo muy, muy importante, muy profundo, la verdad que pasamos durante toda la fiesta del chamamé, la del 2017, recepcionando voluntades y adhesiones. Sí, lo recuerdo. Claro, lo ¿te acordás? Las adhesiones. De ahí las adhesiones, luego tuvimos el proceso de identificar el paquete de políticas, y esto es muy importante porque el UNESCO te pide, además de todas las cuestiones, los criterios que tiene en cuenta en la normativa, te pide el paquete de políticas que proponemos llevar adelante. ¿Y qué hicimos en el pasado? Entonces, todo ese material que nosotros reunimos durante la fiesta del chamamé, hicimos que vos participaste, sí. Y no sé si vos sabés que estás en el video de presentación, sí, del chamamé ante UNESCO, estás ahí con una expresión muy interesante, lo que significaba el chamamé, cómo el chamamé aglutinaba a la familia que tuvo que irse. Todo eso qué está linda escrito. ¡Qué buena memoria! Pero es que está en el video, te lo voy a compartir, sí, y te lo voy a mandar, favor. Porque es interesantísimo. Hacer el video y completar el formulario no fue una tarea menor, fue una tarea, digamos, de mucha concentración, de mucho trabajo, pero llegamos a hoy, que en octubre del 2017 tuvimos el técnicamente completo. Wow. Que eso significaba que habíamos sorteado durante todo el 2017 todas las observaciones, los cuestionarios, las ampliaciones que nos fueron pidiendo. Recibimos el técnicamente completo y a principios de este año ya lo tuvimos, como lo vemos en la página de UNESCO, como uno de los elementos que va a ser considerado ahora el 26 de noviembre en Isla Mauricio. Ay, Dios junto santo. a otros elementos. Bueno, estamos en esa situación. Todo hace suponer que estaríamos festejando a fin de año del primer elemento, como nos dicen en la Nación, en Cultura Nación, o en el Ministerio de Educación, o de la Nación, o en Cancillería, nos dicen lo importante de este elemento, que va a ser el tercero para Argentina, porque el que postula es el país, no la provincia, sí. Es que surge y fue escrito por una provincia. Entonces, para ello tiene una mirada absolutamente diferente. ¡Qué maravilla! Ahora, todo es muy lindo y llevó mucho trabajo. Ahora, ¿cómo se compromete y cómo participa la gente de Corrientes haciendo propia esta postulación y esta marca de identidad? Bueno, es muy interesante. En el paquete de medidas realmente es lo que hay que seguir trabajándolo. Esto es muy dinámico. Sí. Yo creo que hay muchos hitos, muchas
muchas cuestiones que nos están marcando que la gente se está motorizando con esto. No Bien. Solamente desde lo público, yo veo, por ejemplo, en la provincia, tenemos desde el Instituto Cultura, ha surgido el Sabores del Chamamé, que es instalar números de chamamé en algunos restaurantes donde sirven comida típica. El chamamé está asociado a la gastronomía, esa es la conceptualización. Que hay que mejorarlo, hay que mejorarlo, hay que ampliar la dimensión territorial. Recién hablaba contigo que qué bueno sería también de enseñar un poquitito algunos pasos de chamamé. Que a la gente que viene a visitarnos le fascina. Bueno, entonces hay que trabajar eso. Yo digo que los gestores se están animando, hay peñas, mucho más peñas. Hay gente que empieza y arma las peñas. Hay lugares que se están armando, hay casas de chamameceros que se están recuperando, como la de Cambá Castillo, en Mercedes, y así hay incipientes iniciativas en toda la provincia. Yo creo que hay que seguir trabajando, fortaleciendo eso, acompañando a los gestores culturales que se están animando a hacer cuestiones, a hacer talleres de luthier, el artesano que hace conceptos de chamamé. Ricardo Santopipo, por ejemplo, empezó a desarrollar toda una línea con el escudito de chamamé, patrimonio cultural del Mercosur, que lo está entregando en algunos presentes oficiales, que está muy interesante, tanto en bombilla como en mate. Entonces, es ir animando a los gestores culturales y a todas las personas que tienen iniciativas vinculadas al chamamé, que esto va a explotar. En diciembre, al igual que sucedió en el tango, Corrientes va a ser el epicentro, y también va a ser Corrientes, Misiones, todos los que desarrollan el chamamé, Chaco, Brasil. Recién volvimos hace 2 semanas de Brasil, un grupo interesante de gente. Yo me fui a presentar lo que fue la postulación, porque los brasileños se quedan un poco ofendidos con nosotros porque no los invitamos en la presentación, porque en la presentación pudimos haberlos invitado tanto a Brasil como a Paraguay. Entonces fueron a... Claro, porque me pasaron factura los chamameceros. Entonces fuimos a explicar, porque en realidad cuando vos tenés la oportunidad de decir, mira, presentá el proyecto porque alguien en París lo va a llevar adelante, y vos te mandás, y fue así como en realidad surgió. Teníamos tiempo, fecha límite hasta los primeros días de marzo del 2017, y así trabajamos. Si nosotros tenemos que esperar que Brasil y Paraguay haga todo ese proceso, hubiéramos esperado 2 años más. Fíjate, bueno, nosotros presentamos en el 2017 y recién está saliendo 2018. Y en realidad están surgiendo cosas muy interesantes, no solamente espacios, festivales, mucha gente que está investigando sobre el chamamé, mucha poesía que está surgiendo, muchos circuitos turísticos que ya están pensando. Creo que viene mucho trabajo para todos y tenemos que estar todos muy atentos. Y está muy bueno porque, y esto está bueno comunicarlo, porque la gente que nos está escuchando y que puede ser emprendedora, que está vinculada al chamamé o que le gustaría aprender sobre el chamamé, creo que todos hoy deberíamos empezar a poner el foco y decir, vamos a estudiar sobre nuestra historia, vamos a conocer nuestros chamameceros, porque se abre, creo que las oportunidades se presentan cuando uno está preparado y las puede tomar. Entonces puede haber oportunidad para muchísima gente, y de hecho debería ser así, para que el correntino lo sienta como propio, que no sea solamente el festival, sino todo lo que esto significa. De hecho, y está bueno que lo digas, el festival fue mínimamente nombrado porque UNESCO, cuando nosotros presentamos al chamamé, lo presentamos como una expresión cultural del ser del litoral. Una expresión cultural. Entonces, tuvimos que mostrar los espacios en los que se disfruta el chamamé, que no es solamente la fiesta. Vemos en las ferias, vos te vas a las ferias, te vas los fines de semana a los cumpleaños, te vas a los pueblos, la gente escucha y disfruta el chamamé. Entonces eso tuvimos que mostrar. Lo que sea fiesta, no lo debíamos mostrar porque lo veían como algo comercial. Y volviendo a lo que vos decías, fíjate vos cuán interesante es el estar preparados y conocer, porque ves un rol que todos vamos a tener. Eso se me ocurre. Sí. El servicio que hace Canoa, el saber que el conductor sepa y cuente un poquito y que les hable en guaraní es tan seductor y es tan fantástico que todos mueren. El que el estudiante de turismo que se junten 4 o 5 amigos, que vengan a los hoteles y digan, che, si quieren les hacemos una recorrida por los lugares más icónicos de Corrientes, les cantamos un chamamé y les mostramos dónde se inspiró tal autor para desarrollar tal chamamé. Hay trabajo para muchísima gente,
hay ideas, digamos, es cuestión de enamorar, claro, de pensar y de saber de que el chamamé, con el tango, yo me acuerdo que una vez hablé con una persona que nos decían de que fue tal la demanda, que hoy es el epicentro de los certámenes mundiales de tango, que lamentablemente los japoneses nos están ganando, sí, hace muchísimos años. Sí, 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 los sí. zapateros se pusieron a trabajar con los para hacer los zapatos de tango. Las costureras, imagínate, bueno, eso. Claro, entonces las botas, todo lo que la platería, los sombreros, toda la gente va a querer vivir el chamamé al 100%. Y el chamamé va ligado a la gastronomía. A la gastronomía, a los sabores. A la artesanía, a los sabores. Realmente Corrientes va a ser el epicentro de un despertar. Yo de eso no tengo ningún tipo de duda. Y tenemos que estar muy preparados. Por eso este espacio de Miriam es muy interesante, porque la dimensión realmente, y lo vive diciendo Lombardi, Hernán Lombardi, dice, tienen que estar preparados. Corrientes va a explotar. Así que esperemos que la fiesta, la próxima fiesta del chamamé, sea una fiesta en la que todas las expresiones, todos los trabajadores, todos los gestores, toda la gastronomía pueda estar presente y podamos disfrutar de lo que fue este proceso, que fue tan largo pero tan, tan hermoso. Pero además es sentirnos parte. Yo creo que esto tiene que ser como un sello de identidad para todos los correntinos. Vos imaginate lo que va a ser la oportunidad para todos los chamameceros, para todos los estudiantes de música. Música. Para todos los bailarines, las academias, sí. Se abre un panorama tan interesante de oportunidades y se pone en valor, como decíamos, ¿no? Y lo dijimos muchas veces en el escenario. Fíjate cómo surge nuestra música, todas las etapas que ha pasado, que fueron muy duras, sí, muy difíciles. Escondidos, rezagados, y por eso que está tan conectado con la gastronomía, porque solamente la empleada doméstica que estaba en la cocina cantaba chamamé. Exacto. Y me decían en uno de los espacios de diálogo que se les prohibía tocar chamamé, hablar de cantar chamamé y hablar en guaraní. Claro. En guaraní hubieran épocas oscuras en las que esto sucedía. Inclusive, fíjate vos, pasar de esto, de ser la pobrecita, la cenicienta, a estar a hoy posicionada. Bueno, y mi sueño, ¿cuál es mi sueño? Aparte de que en Corrientes vos puedas decir que haya también, eso va unido a los bares con mate, que vos puedas tomar mate, que puedas escuchar chamamé, que puedas aprender a la pareja nacional de baile, a Julián y a ellos Virginia, son divinos, ya les obligué a que me tienen que enseñar a bailar. Bueno, mi sueño es que el señor presidente a los próximos mandatarios los reciba en vez de tango con chamamé, o con tango y chamamé. Con tango y chamamé no nos van a dejar los porteños, se van a poner como locos, pero con tango y chamamé. Ese es el objetivo, digamos, porque en eso ahí estamos diciendo que se enamoraron del ritmo, que lo conocen y lo están presentando con mucho orgullo al mundo. Ay, qué lindo, Lela, realmente qué bueno poder comunicar y que poder entusiasmar a la gente, ¿no? Porque tenemos que ser sinceros, por ahí escuchamos tanta pálida durante todo el día, tantas noticias negativas, y encontrar algo que es nuestro, que es parte como de nuestra esencia. El Chango Espaciuc dijo algo muy lindo la otra vez, ahora presentó y está viralizado, te voy a etiquetar ahora, el próximo circuito europeo el año que viene con Raúl Barbosa. ¡Wow! Y él habla en su video de la importancia que tiene el chamamé. Dice, y más ahora que el chamamé va a integrar la lista representativa de Patrimonio de la Humanidad. Y el Chango Espaciuc dice, en momentos de tanta pelea, de tanto conflicto, el chamamé debe ser lo que nos una. ¡Ay, qué lindo! Bueno. Bueno, es así. Los mensajes llegan de todos lados, gente linda a prepararse, a enamorarse. Sí, hace mucho que vos amás el chamamé, pero a tus hijos, por ejemplo, todavía no se interesaron. Compartí más esa música, contale las historias. Poné chamamé. Hay tantos chamamé para chicos. Vos buscás chamamé. Hay cuentos entre guaraní y con ritmo de chamamé tan divinos. Mis nietos se sientan alrededor mío y me escuchan, y todos están aprendiendo a
ser un buen sapucay. ¡Qué lindo! Imagínate, o poder rescatar, poder charlar con la abuela, sí, o con la bisabuela que supo aprender guaraní cuando era chica y que después tuvo que aprender a hablar sí o sí en esta lengua, o silenciar el guaraní para poder hablar en el famoso castellano, en el criollo, sí, que hablamos en esta zona. ¿Por qué no rescatarla, escucharla y que te enseñe cómo se pronuncia? Empezar a rescatar todo lo que tiene que ver con nuestra esencia, con nuestra historia, con nuestro pasado, y que es evidentemente lo que nos va a llevar al futuro. Así que a mí me emociona. Sí, me emociona. Y vos que fuiste el día uno, nuestra fue el trabajo de la prensa y de los comunicadores y todo, usted ha sido tan fundamental en este proceso que sin ustedes no hubiera sido posible. Entonces, va mi agradecimiento. Ay, gracias. Sí. Desde ya instauramos, Susi, empezamos a trabajar en esto y vos nos vas a decir, mira, tenemos que hablar de esto, tenemos que mostrar esto, vamos a visibilizar todo lo que podamos, y sobre todo lo que queremos es que usted pueda enamorarse de esto y pueda sentirse tan orgulloso. Siempre decimos que el correntino es muy orgulloso. Es muy orgulloso de su historia, de su música. Pero sí, somos orgullosos naturalmente. Imagínate con una distinción internacional como esta. No nos para nadie. Así que vamos a estar trabajando en esto. Gracias, Lila. Un gracias placer a vos, realmente. Vamos a ver imágenes de lo que ha sido el lanzamiento de la Fiesta Nacional del Chamamé en Buenos Aires. ¿Les parece? Lo compartimos de esta manera. Noticiero 9 se encuentra aquí en la sociedad rural, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Aquí se está realizando la Feria Internacional de Turismo 2018, donde todas las provincias de Argentina y 48 países ofrecen sus ofertas de toda índole. Y obviamente Corrientes está presente, y Corrientes tiene mucha oferta. Entre ellas, por supuesto, el chamamé, el carnaval y el iberá. Además de sus sabores. Toda esa propuesta, todas esas ofertas estuvieron aquí presentes en esto que fue la Feria Internacional de Turismo 2018 en sus stands. Una fiesta, mucha alegría, la gente está muy contenta. Qué lindo ver representantes de toda la ciudad de Corrientes acá. Y bueno, va a ser una bomba, como todos los años. Pues Corrientes representa en la Argentina lo que es la alegría. Es así. Bueno, ¿cómo te sentiste vos? ¿Te contagiaste de la fiesta, no, un ratito? Sí, pues yo fui mil veces a Corrientes, ya lo conozco muy bien, así que estoy feliz de estar acá. Es muy emocionante, por fin Corrientes tiene presencia en la FIT como debe ser, y la promoción del carnaval es importantísimo. Encima ya tenemos fechas. Muy importante eso, Darío. La verdad que sí, entregarle un folleto a la gente, decirle los esperamos del 6 de febrero al 4 de marzo, es muy importante porque la gente ya empieza a hacer agenda, ya le empezamos a contar todo lo que se vive en Corrientes. Igualmente les contamos que en enero pueden disfrutar los carnavales del interior, pueden disfrutar la fiesta nacional del chamamé. Así que estamos muy alegres de la recepción de la gente, increíble. Cuando me vaya para siempre de este mundo. Trabajando, ayudando a programar algunos artistas y algunas cosas de baile para mostrar en esto que es la FIT, mostrar lo que somos, mostrar lo mejor. Y bueno, agradezco al gobierno de que me llame y me cite para este trabajo que es mi vida. El súper que está de tu lado sigue sumando beneficios. Junto a Plus Pago, podés pagar tus facturas de servicios, envío de dinero, extracción y pago con débito. Muchos más servicios en un solo lugar. Conoce estos beneficios en el súper que está de tu lado. Corrientes, Hipólito Yrigoyen 1773. Resistencia, Juan B. Justo 282. El súper de la gente de tu lado y para vos.
Ferretería Bucor es sinónimo de calidad y garantía en todos sus productos. Te ofrece la mayor variedad en herramientas industriales y para el agro, con atención personalizada. Ferretería Bucor te espera en Avenida Libertad 6350, a 200 metros del acceso al Águila, o llámanos gratis al 0800 555 098. Ferretería Bucor es parte de todos tus proyectos. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper, encuentro que mamá consigue lo que busca. Encuentro que papá consigue lo que le gusta. Encuentro que Carlos lleva su plato favorito. Y que Cata encuentra lo que la hace feliz. Pero además de todo eso, encuentro tranquilidad, encuentro comodidad y sobre todo, encuentro calidez en la atención. Por eso elijo el súper. Porque sé que está de mi lado, del lado de mi familia. Gracias a la confianza de cientos de familias como la tuya, somos la prestadora de servicios sociales que más afiliados convoca. Con mucho orgullo podemos decir que somos una empresa líder en la prestación de servicios de sepelios y prestaciones sociales. Y llegamos con nuestros servicios a todo el litoral argentino. Por creer en nosotros, desde Previsora del Paraná, queremos darte las gracias. A vos, a tu familia y a todas las familias que luchan día a día para construir un futuro mejor. Estamos cerca tuyo. Somos Previsora del Paraná. Más protección. Más beneficios. Más felicidad. Son los nuevos conceptos de un equipo médico de emergencias renovado. Conoce la nueva propuesta de M ingresando a www.m.com.ar o llamando al 0800-777-7363. M. Estás protegido. Estás feliz. Ahora hacer tus compras en Provisora del Paraná es más fácil. Con un clic, accedes a todo lo que deseas desde tu PC, tablet, celular. Fácil, rápido y seguro. Ingresa a tienda.previsoradelparaná.com y disfruta al máximo en tus compras. Además, podés abonar con todos los medios de pago. Es un nuevo servicio para todo el público. De Previsora del Paraná. Más de 400 destinos para descubrir. 4 países, 21 provincias, 5 millones de pasajeros, 130.000 servicios, 79 millones de kilómetros recorridos al año, 1.000 puntos de venta. Viví la experiencia Flechabús. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper, encuentro que mamá consigue lo que busca. Encuentro que papá consigue lo que le gusta. Encuentro que Carlos lleva su plato favorito. Y que Cata encuentra lo que la hace feliz. Pero además de todo eso, encuentro tranquilidad, encuentro comodidad y sobre todo, encuentro calidez en la atención. Por eso elijo el súper. Porque sé que está de mi lado, del lado de mi familia.
con el contador César Zanone, flamante presidente de el Corrientes Convenciones Buró. Sí. Felices de este momento que es histórico y lo que significa para la provincia de Corrientes. Exactamente, Miriam. La verdad que muy contentos. Venimos trabajando hace tiempo. Como lo dijimos en varias oportunidades, estamos trabajando muy, muy juntos con las autoridades del Ministerio, de la Municipalidad, con Soledad, que es nuestra coaching que nos está llevando adelante en este programa. Y encontrar un sistema, si me permitís el término, que equilibre la famosa estacionalidad, que logremos que los hoteles y demás que están vacíos cuando no tenemos turismo de ocio, a través de todos los congresos, las convenciones y todos estos eventos, podemos ir cubriendo y teniendo todo un año que sea más equilibrado, más eficiente. Hoy una noche memorable, digo memorable por muchas razones, estar inaugurando, lanzando oficialmente, acompañando al Buró de Corrientes en este gran desafío, en la casa, en la universidad de la provincia, con todo el sector público, con el sector privado de cada uno de los sectores de la industria productiva de la provincia. Impresionante, la verdad que un lujo estar acá. Primero quería agradecer por la invitación. Y segundo, es un gran desafío. Hoy asumen el compromiso formal de promover a Corrientes como sede profesional de eventos, y para eso hay un gran trabajo por delante. Han trabajado en un plan de trabajo, una hoja de ruta profesional, por lo tanto van a saber cómo encarar cada uno de los desafíos y retos que tienen para adelante. RENACI es una unidad de duelo que fue conceptuada para acompañar a las personas que están transitando justamente por la pérdida de un ser querido. RENACI es un servicio gratuito, no se cobra nada, pueden venir personas que sean afiliadas a Previsora del Paraná, que es la empresa que lo auspicia, o también personas que no estén afiliadas, es abierto a todo el mundo. Cuando perdemos a un ser querido aparecen problemas y no elaboramos bien el duelo, un duelo patológico, problemas en el trabajo, ideas de suicidio, duelos que no se terminan de elaborar nunca y que ocasionan muchos conflictos a nivel familiar, social. La idea de RENACI es evitarnos todos estos problemas y tratar de elaborar el duelo de la manera más eficaz posible y tratar de evitar todas las consecuencias negativas que esto podría traer. Invitamos a las personas que hayan pasado por esta situación, sea reciente o que date de tiempo atrás, que se acerquen y nos consulten, así nosotros podemos darle el soporte necesario para que ellos puedan tener un duelo saludable. Ahora hacer tus compras en Provisora del Paraná es más fácil. Con un clic, accedes a todo lo que deseas desde tu PC, tablet, celular. Fácil, rápido y seguro. Ingresa a tienda.previsoradelparaná.com y disfruta al máximo en tus compras. Además, podés abonar con todos los medios de pago. Es un nuevo servicio para todo el público. De Previsora del Paraná. En Río Shop Deco, viví tu vida estilo vintage. Vení a conocer la exclusiva y novedosa línea en decoración retro. Y además, pagando al contado, obtené 10% de descuento en productos seleccionados de Electro y 20% en artículos de bazar y muebles. Río Shop, te sorprende. En el hipermercado Libertad Chaco. Más protección. Más beneficios. Más felicidad. Son los nuevos conceptos de un equipo médico de emergencias renovado. Conocé la nueva propuesta de M ingresando a www.m.com.ar o llamando al 0800 7777 363. M,
Estás protegido. Estás feliz. Más de 400 destinos para descubrir. 4 países. 21 provincias. 5 millones de pasajeros. 130.000 servicios. 79 millones de kilómetros recorridos al año. 1.000 puntos de venta. Viví la experiencia Flecha Bus. Amigos, me tengo que despedir. Hasta aquí nuestro tiempo. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar siempre allí. Nosotros arrancamos la semana de esta manera, pero te espero mañana, como siempre, aquí en Telenorte. Gracias a Brisa Espo Urbano en el corazón de Corrientes. Gracias a Ludovica Bautier. Gracias al Turismo Hotel Casinos, a el Banco de Corrientes y, por supuesto, a Previsora del Paraná. Será hasta mañana. Los espero a las 22. Gracias y hasta entonces.